Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel básico. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdames. Sean todas y todos bienvenidos. Muy buenas a los que ya se encuentran en la sala. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios, Bien, bien. gracias a Dios. Ok. Muy bien, vamos a esperar un minutito, vamos a esperar. Sí. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Muy Buenas bien. noches. Buenas noches. Permítame, vamos a comenzar con la clase. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Solamente permítame, voy a regresar acá. Ok, muy bien. ¿Me confirman si ven mi pantalla de mi pantalla de presentación? Permítanme. Ahorita voy. Mil disculpas por la tardanza, pero tuve un minuto por ahí donde los compañeros del otro grupo se me extendieron en algo, entonces por eso perdí ahí ese minutito, ¿verdad? Muy bien. Sí se ve su pantalla. Ok, excelente, muy bien. Bueno, entonces vamos a comenzar entonces el día de hoy, ¿verdad? Continuando con la semana 2, ¿verdad? Estamos en la semana 2 y vamos a trabajar con el tema formato condicional, ¿sí? Ese es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Es un tema bastante bonito, les seré sincero, ya que tiene unas grandes ventajas, perdón, a la hora de que nosotros estemos trabajando con diferentes tipos de datos, ¿sí? Y nos va a ayudar con el análisis. Eso es lo que vamos a ver a continuación. El objetivo es lograr que los estudiantes aprendan a utilizar los formatos condicionales con el propósito de resaltar celdas y llevarlo a la toma de decisiones con base a los resultados, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. Previo a la clase, previo a la teoría, quiero comentarles que utilizar el formato condicional nos ayuda a destacar, fíjense bien, nos ayuda a destacar información, nos ayuda a analizar datos y tendencias. También nos ayuda a resaltar celdas o rangos de celdas y detectar también problemas y variaciones específicas de los datos trabajados. El formato condicional nos permite, mediante una condición dada, resaltar una celda o un rango de celda. Ahí lo dije todo, ¿sí? Si usted me comprende esta parte, ya se entendió todo lo de la clase. Si tenemos una condición, si los números se cumplen basados en esta condición, se van a resaltar con un formato que nosotros seleccionamos o que le personalicemos. A ver, ¿qué puede ser ese formato? Color de letra, un efecto podría ser negrita, cursiva, subrayado y color de relleno de celda. Esos son los tres valores que le podemos
que vamos a ver nosotros que se le pueden cambiar a nuestras celdas cuando estemos trabajando en este tipo de elementos, ¿ok? Entonces, si las condiciones dadas en el formato condicional son verdaderas, óigalo bien, este aplicará un formato a la celda o rango de celdas. Y si son falsas, obviamente que no les va a hacer absolutamente nada. Fíjense bien, yo por acá tengo un ejercicio, ¿verdad? Que es el que vamos a hacer. Y por ahí, tal vez les paso por ahí lo que es un enlace para que ustedes lo vean desde un punto de vista más concreto con bases de datos. Espero terminar la clase para ver si se los puedo mandar. Permítanme un segundo, le vamos a dar copiar a esto. WhatsApp, ¿dónde estás? Y se los comparto por ahí dentro de un momento para que ustedes lo puedan ver con esta información que les vamos a dar. ¿Quién me ayuda con la lectura del tema de la diapositiva en la que estoy en este momento, por favor? Con gusto. Yo le ayudo. Ok. Si gusta, Lizeth, primero y después me ayudan otra. Hay bastante para leer, así que no se preocupe. Formato condicional en números. Cuando los datos de nuestras celdas son valores numéricos, Excel provee de varias opciones para aplicar un formato condicional rápidamente. Las primeras alternativas que analizaremos serán las que se encuentran en inicio. Mayor estilos, mayor formato condicional y mayor resaltar las reglas de celda. Ok. Gracias, Lisa. Cuando vean esto, ¿quién indica de que resaltar reglas está dentro del formato condicional y que formato condicional pertenece a estilos y que estilos está dentro de inicio, ¿sí? Es esto que tengo yo acá, miren. Aquí en inicio, está estilos, formato condicional y es esta ventanita que está acá, ¿ok? Cuando vean los menores, los mayores que, es para eso, ¿ok? Gracias, Lisa, por la participación, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es formatos rápidos, o sea, no son formatos con grandes cambios, ¿ok? Seguimos. Me ayuda. Ah, no, este lo voy a explicar yo. Lo siento. Esta es la ventana que les estaba explicando hace un momento, ¿verdad? Está en inicio en la sección de formatos, ¿verdad? O era fuente. No, estilos, perdón. Y luego está el botón de formato condicional. Es este el botón de formato condicional al cual nosotros vamos a acceder, miren. ¿Sí? Y acá vamos a usar, fíjense bien, para esta clase, les voy a dejar marcado. Para esta clase vamos a ver estos primeros cuatro elementos. Y de este vamos a ver los seis que están ahí. Uy, qué se me falló. Los seis que están ahí, ¿ok? Así que vamos a ver. Cuatro reglas de acá y seis reglas de acá. O sea, vamos a ver al final 10 reglas. ¿Ok? Seguimos. Y igual me ayudan con la lectura. Vamos a ver. Acá, rápidamente. Vamos a ver. Lidia, ¿me ayuda con la lectura? Nos lee los primeros dos, por favor. Sí. Ahorita. Permítame que no la logro ver. ¿No la logro ver bien? Permítame. Ah, sí, pero la tengo en toda la pantalla. ¿No la alcanza a ver bien, Lidia? La leo yo. Vaya, nos va a leer entonces Julio, Lidia. Vaya. Gracias, gracias, muy amable. Díganos. Sabiendo que nuestros datos son valores numéricos, podemos utilizar las siguientes opciones. Es mayor que
Se aplica el formato a todas las celdas con un valor mayor al especificado. Muy bien, gracias. Menor que... Ah, ok, siga. Va, ok. En menor que, el formato será aplicado a las celdas con un valor menor, que es el indicado. Entre, Excel evaluará las celdas para saber aquellas que tengan un valor dentro del rango indicado y que se las aplicará el formato. Es igual a, solo las celdas que sean igual al valor indicado tendrán el formato. Ok, gracias Julio. Vean, cuando hablamos de formato es lo que les estoy mencionando. El que tengan negrita, cursiva, subrayado, el que tengan color de letra y color de relleno. ¿Qué es color de letra y color de relleno? Eso ya lo habíamos visto. Por ejemplo, ponerle este relleno y este color, miren, y yo escribo 100, por ejemplo. Este es un estilo, negrita, cursiva y subrayado, miren. Entonces, si yo tengo una serie de datos y le quiero aplicar este formato a todos aquellos que sean, que cumplan con esta condición que está aquí arriba, entonces lo hago usando el formato condicional, ¿ok? Y acá tenemos otra parte de la explicación. Nos ayuda Catalina, si puede. Con mucho gusto ahorita. Una vez que seleccionamos la opción que deseamos utilizar, Excel mostrará un cuadro de diálogo que nos permitirá indicar los valores numéricos con los cuales se realizará la comparación y también podremos proporcionar todo el detalle del formato a aplicar. En la siguiente imagen puedes notar la aplicación de cada una de las reglas mencionadas anteriormente sobre nuestros datos numéricos. Muy bien. Y son estos, miren, acá tenemos los que son mayores de 70 en esta columna, los que son menores de 70, los que están entre 60 y 80 y los que están, los que son iguales a 50, ¿sí? ¿Estamos? Si ustedes se fijan, estos mayor que, menor que, entre e igual, los vimos hace un momento. ¿Dónde los vimos? Aquí, miren, es mayor que, es menor sí. que, entre y es igual a. ¿Sí? Está en el grupo resaltar reglas de celdas del formato condicional. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos a obtener nosotros cuando apliquemos estos estilos. ¿Sí? Cuando apliquemos estos estilos, usted va a tener... ¿verdad? Ese diseño, digámoslo así, en el color o los colores que nosotros le hayamos seleccionado. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Vamos a terminar con la teoría. ¿Me ayuda, por favor? Quiero ver quién está. ¿Miguel? Ok, con mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches. Dice, otras reglas de formato condicional que podemos aplicar rápidamente a celdas con valores numéricos con las que se encuentran bajo la opción de menú, reglas superiores e inferiores. Muy bien, y son estas 6, miren, 10 superiores, 10% de valores superiores, 10 inferiores, luego 10% de valores inferiores, por encima del promedio, por debajo del promedio. Miriam, no sé si nos ayuda con las primeras dos que están acá. ¿Se encuentra Miriam por acá? Hola. Hola. ¿Escucha? ¿Sí? Sí, ayúdanos okay. con las dos, con los dos primeros ítems de acá, por favor. Ok, dice, a continuación describo brevemente cada una de las de estas opciones de formato condicional. 10 superiores. Se aplicará el formato exactamente a las 10 celdas que tengan los valores más altos. Es posible modificar la cantidad de celdas superiores a las que se aplicará el formato. 10% de valores superiores, Excel aplicará el formato al 100% de las celdas que contengan los valores más altos.
También es posible indicar un porcentaje diferente al 10%. Oiga lo que dice la compañera. O sea que nosotros este 10 que está acá, este 10%, este 10 y este otro 10 se pueden modificar, ya sea a más o a menos, ¿verdad? Gracias, Miriam. Vamos a ver, Ricardo, ¿nos ayuda con los otros dos? Con los otros tres, perdón. No, con los otros dos. Ricardo, ¿estás por ahí? ¿Está por ahí? ¿Me escucha? Sí. Ok. 10 inferiores. El formato se aplica a las 10 celdas con los valores más bajos. 10% de valores inferiores. El formato es aplicado al 100% de las celdas con los valores más bajos dentro del rango. Ok, muy bien. Gracias, Ricardo. Y por último, Jen, si nos lee los últimos. Dos, por favor. ¿Me escuchan? Sí, sí, la escuchamos. Ok, dice, por encima del promedio. Excel obtiene el promedio de todos los valores numéricos del rango y aplica el formato a las celdas que tengan un valor por encima de dicho promedio. Por debajo del promedio, después de obtener el promedio, el formato será aplicado en las celdas que tengan un valor inferior. Muy bien. Vean lo que hemos revisado en este momento, ¿verdad? Con respecto a estas otras reglas, ¿sí? No sé si consideran ustedes o está muy extraviado en los conceptos. Obviamente ya vamos a hacer la práctica, ¿verdad? Pero ¿consideran ustedes que se logra entender lo que se pide ahí o realmente está bien difícil entenderlo? ¿Qué dicen ustedes? Veamos, ¿alguien ahí? Yo creo que ahorita quizás porque no sabíamos esa pestaña o esa funcionalidad, esa la encontramos difícil, pero ya con la práctica de seguro que le vamos a entender más. Muy bien, excelente. Y vean, lo que nosotros tenemos que entender básicamente acá es en el uso que le vamos a dar a alguno de estos elementos. Y otra cosa, que no solamente lo vamos a aplicar un formato a una sola, a un rango una sola vez, porque se lo puede aplicar varias veces. A eso, ¿verdad? Eso es lo que les quería comentar, de que no solamente podemos aplicarle varios formatos condicionales, ¿sí? Solamente una cuestión, ¿sí? Y lo vamos a ver en la parte de la práctica, porque quiero explicar bien eso, de que no podemos poner dos reglas de formato condicional donde choquen los valores. Tenemos que poner, por ejemplo, digamos, mayores A y otras menores A, porque si yo pongo dos mayores A, entonces ya no cumple pues realmente con lo que nosotros queremos especificar. Lizeth, díganos. ¿Hola? ¿Lizeth levantó la mano? No, profe, ya nada. Ah, ok. Seguimos entonces. Acá tenemos hoy la variación de los otros colores, o mejor dicho, no de los colores, sino que de los formatos condicionales anteriores. Cuando es los 10 superiores, aquí hay un 25%, ya no es el 10%. Los 10 inferiores, aquí dice 25% inferiores, vean. Por encima del promedio y por debajo del promedio, ¿sí? Muy bien. Vamos a la práctica. Eso es a lo que nosotros hemos venido, ¿verdad? A continuación, por favor, verifiquen en el chat de Zoom, ¿verdad? Un archivo que acabo de enviarles y también un archivo a lo que es el chat de WhatsApp para que lo descarguen y lo abran, por favor, y me confirman cuando ya lo hayan abierto y descargado y abierto, por favor. Me confirman.
Ok, ya dicen, lo tiene descargado y listo, muy bien. Jency, Doris, gracias, muy bien. Lizeth, excelente. Y ábranlo en la pestaña 1, por favor. Ya lo descargué, profe, pero en el celular. Creo que se me complica para la práctica en el celular. Sí, Catalina, si gusta, cuando llegue a su casa o cuando tenga acceso a una computadora. Pero igual, lo que vamos a hacer es bastante sencillo y si gusta, pone atención en lo que vamos a hacer y después lo replica ahí. Acuérdense que el video va a estar disponible ahí en el grupo de WhatsApp para que ustedes lo puedan abrir, ¿verdad? Recuerden, denos like, ¿verdad? Los videos. Ajá, diga, Catalina. Está bien, así lo voy a hacer. Gracias. Ok, muy bien. Vamos a ver rápidamente, vamos a tratar de, no logro llegar a la hoja 4 en la clase, pero tal vez ahora sí logramos llegar a la hoja 4. Muy bien. Carolina dice, vea si lo puede descargar si lo descargó de WhatsApp, tiene que haberlo descargado porque la mayoría ya lo abrió. ¿Quiénes han tenido problema para abrirlo? Ya lo descargué, profe. ¿Y lo pudo abrir? Sí. Ok, Douglas, Alejandro. Todo bien. Ok, muy bien. Vamos a empezar con el siguiente. Voy a hacer el primero, ¿sí? Y Alejandro Grandes, me ayudaría a hacer la segunda columna, ¿verdad? Byron el tercero y Wendy el cuarto, ¿ok? Vamos a ver lo mismo que vimos a continuación, pero vamos a hacer algunos cambios a esto que está aquí arriba, ¿vean? Este lo vamos a dejar así. Aquí va a ser para menores de 65, 60 le vamos a poner. Sí, aquí le vamos a poner entre 40 y 70. ¿Vean? Y aquí le vamos a poner iguales a 62. ¿Ok? Muy bien. Háganle los cambios, por favor. Diga, Wendy. Hola, perdón. No escuché qué es lo que íbamos a hacer. Vaya, me quedé con Ricardo. Yo voy a hacer el de mayores de 65. Ricardo va a hacer este. Luego Alejandro va a hacer este y usted va a hacer este último, ¿ok? Cuando yo termine, les voy a avisar para que ustedes participen, ¿ok? Ok. Vaya, primer paso para poder aplicar formato condicional. Estoy leyendo esto de aquí arriba, ¿vean? Son edades, ¿ok? Entonces, voy a seleccionar este rango. Me vengo a inicio, ¿vean? Inicio, estilos y luego formato condicional. Le damos un clic y vamos a ver las primeras reglas para resaltar celdas. Miren, como me dice mayores de 65, entonces voy a usar el primero. Y están en orden, ¿verdad? Mayores de 65, miren, es mayor que. Entonces le voy a dar un clic y en esta ventanita que aparece, no sé si le alcanzan a ver bien. ¿Sí la ven bien? Sí, se logra ver bien. Ok, Lizeth, gracias. ¿Los demás? Sí. Ok, entonces. Sí, se ve bien. En este, sí, profe, se mira. Vaya, en este cuadrito voy a borrar lo que está ahí y voy a poner la condición que me pidieron aquí, que sea mayor que 65. Cuando escriba 65, ¿ven? Algunas celdas se marcaron. Entonces, aquí de este lado hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas de formato. Y está el de el personalizado, que abre una ventana. Nosotros vamos a trabajar ahorita con los primeros 4. En este caso, este lo vamos a poner con relleno rojo. Miren, si le doy clic, el relleno es rojo. Pero si le doy a otro, cambia, ¿ven?
Entonces le ponemos relleno rojo y le damos a aceptar. Vean que las celdas se marcaron todas aquellas que cumplen con esta condición de ser mayores de 65 años. ¿Ok? Veamos, Ricardo, ¿cómo hacemos el segundo? Yo tengo una consulta. Diga. ¿Por qué al principio cuando usted le dio el formato condicional aparecía 60.5? Es aparente. Y se tiene que colocar manual. Sí, es que acuérdese de que si nosotros queremos Excel cuando abre este formato condicional, Excel establece un valor, un parámetro al azar dentro del rango de valores que están ahí. No es un valor, es un valor aleatorio, vaya. ¿Sí? Es un valor aleatorio. ¿Sí? Va, imagínese, o bueno, no sé si será un valor ya establecido. Pongamos otros valores. Veamos, seleccionemos. Formato condicional. Vea. Ahora el valor cambió. ¿Sí? O sea, es un valor aleatorio al número o a la cantidad de números, perdón, que tenga, que se estén seleccionando, Ricardo. Ah, sí, porque pensé que era promedio, pero no, no es el promedio. No, el promedio de este rango que tengo seleccionado es 66.67. Y el promedio de este, es de 55, 53. Ok. Muy bien, Ricardo, díganos cómo hacemos el segundo. ¿Cuáles son los pasos? Sería en inicio. ¿Primero qué hay que hacer? Primero seleccionar. Ok, luego. Inicio. Ajá. Ahí va formato condicional en la parte de estilos. Ok. En la primera opción. Ajá. ¿Tendría que ser es mayor que? No, miren en la columna en la que estamos. Menores que. Ok, y ahora. En la segunda opción. Le damos clic. Sí. Ahora coloca la condición que sería menores de 60. Solo 60, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí se le da el relleno. Como dijo que vamos a trabajar con los primeros cuatro. Ajá, aquí está. Ocupé el cuatro ahorita. ¿Con cuál quiere que trabajemos de estos tres? El segundo, amarillo. Va, mira. Y le damos. Aceptar. Muy bien, ¿ve? Sí, cuidado, Zoe. Ok. Veamos. Alejandro, ayúdennos con el segundo, con el tercero. ¿Cómo sería? Excelente, Ricardo. Gracias. El tercero sería y seleccionar la columna. Ok. Luego inicio. Sí. Luego formato condicional. Ok. Reglas para resaltar celdas. Ajá. Celdas. Y después es igual, perdón, entre. Ok, muy bien. Aquí ya no aparece solo un cuadro, Alejandro. Aquí aparecen dos, ¿verdad? Dos espacios donde correcto. Tenemos que colocar algunos datos. En el primero, ¿qué hay que poner? 40. Ajá, muy bien. Y la otra condición sería 70. Ahora podemos seleccionar entre el primero y el tercero. ¿Cuál de los dos quiere? El primero, verde. Ok. ¿Y ahora? Aceptar. Ok, excelente. Muy bien, gracias Alejandro. Excelente, miren. Ya casi terminamos este. Veamos, Wendy, Wendy creo que era. Wendy, ¿nos ayuda con el último? Seleccionamos los rangos. Ok. Inicia. Ya estamos en inicio, dígame. Y nos vamos para formato condicional. Ok. Y luego resaltar regla de celdas. Ajá. Y ahí escogemos a igual que. Igual a, ¿verdad? Igual a, perdón, ok. ¿Y ahora? Y le colocamos 50. 62. No, no. Ajá, 62, ¿verdad? Sí, es 62.
Y este, escogemos el creo, formato. En este caso, no creo sé que fue el primero, creo que era el que nos hacía falta. Rojo claro, sí. Uh-huh. Ok, y le damos a aceptar. Gracias, Wendy. Excelente. Miren, y ya tenemos nuestros formatos aplicados, ¿sí? Aquí, ¿por qué solo uno? Porque solo hay un 62. Si este 64 lo modificáramos a 62, se marca. Miren, ¿ven? 95 a 62, se marcan, ¿ven? ¿Sí? ¿Preguntas con los primeros cuatro reglas para resaltar? Estas son las primeras cuatro. ¿No? Por el momento todo está claro. Ok. No, profe. Excelente. Está bien. Vámonos a la hoja 2 rápidamente. Ok, y aquí también le vamos a hacer algunos cambios. Sí, yo no me recuerdo, no me recuerdo cómo los tenían ustedes. Aquí va a ser 3. Aquí le vamos a cambiar a 75. Sí. Aquí le vamos a cambiar a, quiero ver, a 9. Aquí le vamos a cambiar a 50. Y ahí, hágale los cambios, por favor, a su hoja de cálculo. En esta parte de arriba, los primeros cuatro. ¿Me confirman si ya le hicieron los cambios? Miguel Ángel. Me está manchando la pantalla, Miguel Ángel. Perdón, perdón. Ok, gracias. Ok, gracias Patricia. Doris, Ricardo, Melvin. Excelente, muy bien. Ya que le hicieron los cambios, vamos a trabajar con lo mismo, ¿sí? Solo que si ustedes se recuerdan, cuando lo vayan a ver allá en el formato condicional, va a decir los 10 superiores, el 10%, los 10 inferiores y los 10% inferior. No se vayan a confundir, es lo mismo que acabamos de hacer, ¿ok? Solo que aquí hay diferencias, miren, ¿sí? ¿Ok? Vamos rápidamente, veamos en dónde me quedé. Byron, creo que con Byron me quedé, sí. Byron, ¿me ayuda por favor con la primera? ¿Cómo sería la primera? Ya no sería reglas para resaltar celdas, sino que reglas para valores superiores e inferiores. Veamos. ¿Qué hacemos primero, Byron? Seleccionamos el rango. Muy bien. Vamos acá en formato condicional y nos vamos a regla superior e inferior. Ajá. En este caso nos dice 3 superiores. Ajá. Buscamos donde dice 10 inferiores. Ok. Nos aparece la pestaña y marcamos 3. Muy bien, miren, yo estoy bajando y aquí están desapareciendo. Y aquí le llego a 3 y seleccionamos cualquiera, ¿verdad? Así, le damos a aceptar y ya se nos marca. Ok, gracias Byron. Muy bien, excelente. Gracias. Veamos, Oswaldo, creo que ya había. Ah, Oswaldo, ¿nos ayuda con el siguiente, por favor? Hola, hola, Oswaldo. Enrique, ¿está por ahí? Bueno, Patricia, ayúdanos con el segundo, con la segunda columna. ¿Cómo sería, Patricia? Hola, hola. No la escuchamos, Patricia. Bueno, quizás tiene problemas técnicos por ahí. Si gusta, lo puedo hacer yo. Vaya, ayúdennos, Miguel, entonces. ¿Cómo sería el siguiente? Con gusto. Sombreamos toda la columna. Ok. Ya estando en inicio, nos vamos a formato,
luego a reglas para valores superiores e inferiores. Ajá. Y vamos a escoger el 10% de valores superiores. Ok. Le damos clic. A darle clic nos aparece su cuadrito donde le vamos a poner el 75%. Muy bien. Lo vamos a cambiar porque aparece un 10. Ok. Al darle, luego escogemos el color de relleno. ¿Cuál le quiere poner? Podemos dejarle verde. Ok. Y luego le damos a aceptar. Muy bien, vean, excelente. Gracias, Miguel. Gracias a usted. Sí, no lo había puesto aquí en la participación. Gracias. Ven, aquí ya tenemos el 75% marcado con esta regla condicional y el 25% son 30, 31, 27, 34 y 26. ¿Ven? Sí. Ese es el 25% del resto de superiores o de inferiores en este caso. Muy bien, veamos. Miriam ya participó. Alejandro. Jensi. Ah, ya participó también. Lidia, ¿qué pasó? ¿Ya alcanza a ver? Sí. Ayúdanos, ¿cómo haríamos el tercero? Sería seleccionarlo. Ok. Inicio. Sí. Formato condicional. Ok. Reglas para valores superiores e inferiores. Ajá, ahora ¿cuál escogemos? 10 inferiores. Ok. ¿Y aquí cuánto nos pide? 9 inferiores, ahí le bajaríamos a 9. Ok. ¿Y el ahora? Color, quiero ver. ¿Amarillo o rojo? ¿Cuál de los dos? Amarillo, quizás para distinguir. Muy bien, ya van a ver. Y aceptar. Exacto, excelente, Lidia, muy bien. Qué bueno, ahí ya logramos que participara, ¿verdad? Excelente, muy bien. Vean cómo tenemos. Vamos con el último, quiero ver, Doris, ¿nos ayuda con el último, con la cuarta columna, perdón? Sí, claro. ¿Cómo hace? Seleccionamos el rango. Ok. Luego en inicio nos vamos a formato condicional. Excelente, ¿y ahora qué selecciono? Reglas para valores superiores e inferiores. Ajá. Y ahora sería en la cuarta opción 10% de valores inferiores. Ok. Y modificamos a 50%. Excelente. Y ahora seleccionamos el color del rojo. Relleno rojo. Ok, y le damos a aceptar. Aceptar. Muy bien, excelente, Doris. Muy bien, veo quién estaba poniendo atención. Muy bien, excelente. Vean cómo está esto. Ahora vamos a hacer estos dos. Estos dos los voy a hacer yo porque les quiero explicar cómo funciona. En los últimos dos son por encima del promedio y por debajo del promedio. Como les había mencionado, esta columna es igual que esta. Entonces, el promedio de esta columna es de 56.16. Aquí está, miren, ¿sí? Ahí está el promedio, pero yo lo quiero tener visible solamente para verificar. Ahora bien, voy a seleccionar, miren, me vengo a formato condicional, valores superiores e inferiores por encima del promedio. Yo no hago nada, yo no le digo ni nada de promedio ni nada a Excel. Excel lo hace solito, miren, le doy por encima del promedio y ahora bien, hoy sí, lo voy a hacer personalizado, miren, formato personalizado. Le voy a poner negrita, color blanco, a la letra. Esta es la fuente, miren. Y ahora me vengo a relleno y le voy a poner púrpura, miren. Y le doy a aceptar. Vean cómo se puso las que cumplen con la condición, con relleno morado y del texto en blanco, miren. Y ahora le doy a aceptar. ¿Vean? 56.16 es el rango y todo lo que esté arriba se tiene que marcar. Todo lo que sea superior a 56.16 se tiene que marcar. Miren, 50, 50, 30, 31, 41, 39, 27, 34 y 26 son menores. Si este 26 lo cambiara por 56.17, miren, cambia el promedio, ¿sí? Entonces,
no entra, ¿verdad?, en el rango, ¿sí? Estamos. Entonces ahí tendría que volverse a hacer ¿cómo se llama? El promedio para volverse a aplicar. Pero vean, aquí se hizo por encima del promedio, ¿sí? Hagamos este, obviamente, por debajo del promedio. Seleccionamos formato condicional, superiores e inferiores, por debajo del promedio. Y ahora le vamos a dar un formato personalizado también. Ahora va a ser azul y blanco la letra, siempre, ¿ok? Le damos a aceptar y ven. ¿Se fijaron cómo es de fácil cambiarle el formato condicional? O sea, los colores y todo lo que va a tomar la celda si cumple la condición. Sí. ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta acá? No, profe, se entiende bien. Ok, vámonos a la hoja 3 rápidamente a hacer el ejercicio que se nos pide a continuación. Muy bien, quiero que lo vayan haciendo conmigo, ¿ok? Para que no se vayan a atrasar. Nos entregan esta nómina de ventas de 15 vendedores de 3 meses, ¿sí? Mes 1, 2 y 3. No sabemos cuáles son esos meses. Entonces, nos han entregado el total por cada mes y el total por cada empleado de esos 3 meses. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, me dan estas instrucciones. Para las ventas, quieren que le apliquemos estos dos formatos condicionales, y para los totales, este formato condicional. Aquí le vamos a hacer un par de cambios. Y acá va para aquellos que preguntaban que cómo se hacía para aplicar dos formatos o más formatos en un mismo rango de celdas. Ojo, la condición es que los valores de condicional del formato no choquen. Por ejemplo, miren aquí, ventas mayores de 1,500 y ventas menores de 1,000 no chocan, ¿sí? Si yo hubiera puesto ventas mayores de 1,500 y ventas menores de 1,200, ahí sí chocaban, ¿sí? Estamos. No sé si se entiende esa parte del parámetro de que no choquen con los valores que se van a condicionar, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. Y el otro es, este le vamos a modificar ventas promedio entre 2,000 y 4,000. Le vamos a poner entre 2,000 y 5,000. 2,500 y 5,000, ¿ok? Hagámosle el cambio, por favor. Y aquí, miren, las ventas menores a 1,000 le vamos a cambiar también a ventas menores de 1,300. ¿Ok? Le vamos a hacer algunos cambios con respecto al grupo anterior. ¿Ok? Muy bien. Primer paso, ¿va? Y vayan conmigo. Vamos a hacer la primera, miren. Seleccionamos los 3 meses de los 15 vendedores, miren. ¿Sí? Formato condicional. Y como me dice, mayores de 1,500, entonces son reglas para resaltar celdas. Entonces, ¿mayor qué? Miren. Aquí me aparece un monto. Ese monto solo lo borro, ¿verdad? Y le pongo 1,500. Miren. Ahora, el formato que va a tener este es este que está acá. Miren. Entonces lo personalizamos. Fuente blanca. Y relleno celeste. Miren. Y le damos a aceptar. ¿Vean? Y otra vez aceptar. Y vean que se seleccionaron aquellas celdas que cumplen con ser mayores de 1,500. ¿Sí? Vamos con el segundo. Todavía está seleccionado el rango de celdas. Miren, formato condicional. Reglas para resaltar, porque ahora me pide las menores de 1,300. Y es esta. Le damos un clic. Y ahora le ponemos 1,300. Miren. ¿Sí? Entonces le damos formato personalizado. Hoy va a ser relleno azul. ¿Qué es? Este azul.
y la fuente va a ser blanca también, ¿ok? Aceptar y aceptar. Y mira, ya tengo dos formatos condicionales que se han aplicado al mismo rango de celdas. ¿Preguntas? Ninguna, profe. Vale, hagámoslo ahorita, por favor. Sí, hagámoslo. Y me van confirmando quienes ya lo van haciendo y les va quedando más o menos, bueno, así les tiene que quedar, ¿verdad? Como esta pantalla que tengo yo acá al frente. Doris, ¿ya lo hizo? Ok, Byron, excelente. Y al final, en este grupo de celdas, vean, quedaron unas cuantas, ¿sí? Esta y esta quedaron sin formato porque no aplican con los dos. Con las dos condiciones que me han dado. Melvin, excelente. Alejandro, ¿verdad? Muy bien. Jensi, excelente. Ok, Wendy, gracias. Muy bien. Vamos a hacer la columna de totales, ¿sí? ¿Alguien me podría decir cómo se haría esta? ¿O alguien me podría dirigir? ¿Alguien que no haya participado? ¿Quién no ha participado? Patricia, ¿logró resolver el problema del audio? Ok, muy bien. ¿Alguien que no haya participado? Yo, profe, pero estoy todavía un poco atrasada. No, no tenga pena, no tenga pena. Termine. Ok. No, no se preocupe, tranquilo. Nadie lo va siguiendo, todavía tenemos tiempo. Sí, todavía tenemos 12 minutos. Ok. Y ya solo me falta esta parte y la siguiente columna, nada más. Muy bien. Seguimos entonces con la columna de totales. Vamos a ver. Veamos, ¿alguien que me quiera indicar cómo lo haríamos? Siempre. Diga, Lidia. Ay, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, pero... Sombrear. Ajá, sombrearlo todo. Vamos a seleccionar el rango, muy bien. Seleccionarlo, ajá. Formato condicional. Muy bien. Reglas para resaltar. Celdas. Sí. Y sería entre. Muy bien. Ahora,
¿Qué modificamos? ¿Por qué modificamos? Ahí pondríamos 2500. 2000. No, lo hemos cambiado, Miguel. Sí, 2500. Okay, okay. Y el otro sería 5000. Muy bien. Ahora. Irnos a modificar la personalizada, formato personalizado. Y sería el color de relleno morado. Ajá, el color de relleno sería púrpura. Uh-huh. ¿Y la fuente cómo crees que se vería mejor? Negro, quizá. Vamos a ver con negro. Sí, ¿verdad? Se ve bien. Le damos a aceptar, miren. Excelente, Carolina, gracias. No había participado, ¿verdad? ¿Yo, María Lidia o Carolina? No, Carolina. No, que si Carolina ya había participado. Pero no ahora, profe. Ah, sí, sí, sí. Estoy un poco atrasada, voy un poco lento, francamente. Sí, sí, sí. Gracias, Lidia, entonces, porque me echó la mano ahí con este. Muy bien, vean qué interesante lo que hemos aprendido, ¿verdad? Lo que hemos hecho. Vamos a hacer un último, y quiero que por favor este lo atesoren, porque por cuestiones de tiempo no vamos a alcanzar a ver otros, pero pues por ahí les dejo, ¿verdad? Para que ustedes se entretengan. ¿Ya vieron ese porcentaje que está ahí? ¿Para qué sirve ese porcentaje? ¿O ya lo hemos hecho en otras tablas? Ajá. Podemos, en este caso, sacar el promedio de las ventas del vendedor 1 en los meses, en los 3 meses, perdón. Ajá, pero ese sería promedio. Ajá. Pero hemos anteriormente, Miguel, hemos usado una columna como esa para sacar una cantidad que nos puede servir para el análisis de esta información, ¿sí? Así es que yo pregunto, o ustedes, ya lo hemos hecho anteriormente, hemos sacado el porcentaje de los... de las ventas, ¿verdad? Pero hemos usado una fórmula para sacar el porcentaje que representa lo que vendió cada vendedor con respecto a lo vendido por todos los vendedores. ¿Sí? Ajá, creo que sería lo relevante. Ajá, veamos, Wendy. Igual al total 1. Ajá. Entre sería el total de la celda E17. Correcto. Eso sería la... ¿Diga? Sería las referencias relativas, profe. Sí, ahí por ahí lo vimos, pero esta la vamos a convertir en referencia absoluta con F4, miren. Para que podamos dividir vean acá la fórmula, por favor. Vean acá la fórmula. Ahora lo que voy a hacer es darle enter, miren. Y si le da signo de, si le da a usted, posiblemente le va a aparecer así, miren. ¿Sí? Entonces, para que lo cambie en porcentual, dele clic acá, miren. ¿Sí? Y ahora arrastre, miren. Y le tiene que dar el 100% acá. Háganlo, por favor.
¿Ya lo hicimos? ¿Me confirman? A ver. Ok, vamos entonces a finalizar esta clase con lo siguiente. Miren, vaya, pónganme atención esto último. Esto es algo muy, algo importante. Bien, lo vamos a hacer con esta columna, miren, ¿sí? Con la columna de porcentaje. Y la he hecho algo grande porque podría haberme quedado así, pero la hice algo grande por lo siguiente. En el... Permítanme. Ok. Vamos a seleccionar toda la columna, miren. Sin el encabezado y sin la suma, por favor. Solo estos valores, ¿ven? ¿Sí? Me voy a venir a formato condicional, pero ahora ya no voy a usar ninguna de las primeras dos. Esto se los voy a enseñar para que ustedes vean que podemos hacer unas grandes variaciones con las reglas, con los formatos condicionales, que es una belleza para reportes. Me voy a venir a bases, a barras de datos, miren, y en barras de datos tengo dos grupos, relleno degradado y relleno sólido. Si usted pasa por encima de ellos, vea lo que sucede. Está creando como una especie de gráfico de barras, miren. Y esto nos puede servir muchísimo. El que me gusta bastante a mí es este, miren. Y le damos un clic y soltamos, miren. Se lo voy a compartir ahí en el grupo de WhatsApp para el que lo quiera hacer de esa manera. ¿Sí? Ahí va. Y vean, ¿para qué me puede servir esto? Me puede preguntar usted, mire, si usted está viendo ahí quién es el que le vende más y quién es el que le vende menos, sin estar viendo los números. ¿Se entiende esto? Sí. Por ejemplo, así a grosso modo, chicos, sin ver los números, ¿quién ha vendido más acá? ¿Qué vendedor? El vendedor 8. El número 9. El vendedor 8 ha vendido. 8. Perdón, el vendedor 8 ha vendido más, ¿verdad? Porque mira, a pesar de que este tiene 9 y este tiene 9, pero lo podemos ver desde este punto de vista. Le vamos a dar un decimal. Mira, este es 9 exacto y este es 8.8. ¿Sí? Por eso yo recomiendo a veces usar un decimal después del punto. Miren, es así. Miren. Entonces vean, quien ha vendido más es el vendedor 8. Ahora, ¿quién ha vendido menos? De todos. El vendedor 5. Correcto, correcto, ¿verdad? Entonces, ya ven lo importante de esto, ¿sí? Eso es lo importante de que sepamos utilizar lo que sería en este caso, ¿verdad? Los formatos condicionales, ¿sí? Profe, una pregunta. Diga. En este caso, como tenemos una tabla, ¿verdad? Y estamos viendo que es el porcentaje y la cantidad de personas que son los vendedores, han vendido, se le podría dar como celdas o columnas inmovilizadas. Columnas. ¿Cómo columnas inmovilizadas? Perdón. Para no estar como verificando, digamos que un ejemplo, tenemos una tabla de unos 10 a 15 vendedores, ¿verdad?
Y para no estar regresando a lo que es la, que por decirlo así, lo que es la columna A, donde tengo toda el área de nombres de vendedores, podría inmovilizar lo que es la columna. Estaría entendiendo inmovilizar por ahí como algo como bloquear, no sé. Sí, sí se podría, pero ¿cómo se llama? Realmente, bueno, realmente estaría disponible para no modificarse si nosotros le damos bloquear, ¿sí? Pero inmovilizar, como por ese lado ese término no lo había escuchado. ¿Me entiende? Por eso me quedé yo así como, ¿cómo será inmovilizar? Pero no, cuando hablamos de bloqueo de celdas, más adelante vamos a ver un tema de creo que tiene que ver con la seguridad en Excel, y ahí se ve eso, ¿verdad? Para que la gente no vaya a modificar nada de lo que ya está ahí, solamente algunas celdas que uno permite que estén, ¿cómo se llama? Que se puedan, perdón, ya modificar, ¿verdad? Pero de lo contrario, sí, en este caso, sí lo veríamos más adelante, Julio. Pero sí se puede. Okay. Sería quizás como celdas protegidas. Correcto, así es. Para evitar, protegemos estas para que no se puedan borrar o modificar, y dejamos solamente esto para permitir que podamos hacer la modificación de los valores, ¿verdad? Sí, ahí sí, pero ese tema lo veríamos más adelante. ¿Ok? Muy bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado la clase. Por ahí ya les dejé el enlace para la asistencia. Y más tarde les comparto, o en un momento les empezaré a compartir la presentación y el video también más tardecito, ¿ok? Así es que gracias. Si no hay más preguntas, nos quedamos hasta acá y nos veríamos el día de mañana. Así que feliz noche y a descansar. Bendiciones. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches.